Norman Quijano y René Portillo Cuadra, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República por el partido Arena, tienen previsto reunirse esta tarde en un hotel capitalino con representantes de asociaciones de profesionales. En dicho encuentro, la fórmula presidencial del principal partido de oposición del país presentará a los asistentes su propuesta de plan de gobierno para el periodo 2014-2019 denominada Mi Plan País. Salvador Sánchez Serén, candidato presidencial del oficialismo por su parte, entregó la mañana del pasado miércoles alrededor de 4.000 computadoras a igual número de maestros que prestan sus servicios para el Ministerio de Educación. En la entrega de referido nativo que forma parte del programa de responsabilidad social empresarial de Alba Petróleos El Salvador, el candidato feminista recordó que si gana la elección del 2014, impulsará el programa denominado Un Niño, una Computadora. Mientras tanto, la fórmula presidencial del movimiento Unidad, integrada por Elías Antonio Saca y Francisco Laínez, solicitó de manera formal al Tribunal Supremo Electoral que los inscriba para competir en los comicios del 2014. Luego de entregar la documentación, el exmandatario salvadoreño, quien busca regresar al Ejecutivo, dijo estar optimista que se adjudicará la elección del próximo año en segunda vuelta. Emilio Correa, TCS Noticias.